Saludos, buenas de nuevo. Tenemos aquí presente al compañero joven líder comunitario de nombre Gregory González Souchet. Él es residente de Peñuela. Y queríamos que él nos explicara en qué consiste y desde cuándo él está en este movimiento, qué lo despertó a él para integrarse a estas manifestaciones en contra del depósito tóxico de cenizas en el vertedero de Peñuela. Adelante, compañero. Un saludo a ti, un saludo a todas las personas que están en sintonía a través de estos medios que llevan el mensaje importante sobre esta lucha ambiental que se da día tras día en Peñuela. Debo decirte que esto comenzó desde muy joven, mi interés por los trabajos comunitarios, por trabajar con las personas, por trabajar con los jóvenes. Participé de la Liga Atlética Policiaca, estuve en distintos eventos con la Liga Atlética Policiaca, en distintas organizaciones de apoyo juvenil, y hoy estoy aquí. Hoy he dado un paso al frente por la salud de mi pueblo, por la salud de nuestra gente, sin mirar ideologías políticas, porque nuestra gente nos necesita. Nuestro pueblo necesita del apoyo de todos los peñolanos y de todos los puertorriqueños. Lo hago por todas esas personas que están al otro lado, ¿verdad?, que nos están viendo, que nos están escuchando. Lo hago por la salud de ustedes, por la salud de sus familiares que residen aquí en Puerto Rico. Estas cenizas que se están depositando en Peñuelas viajan alrededor de todo Puerto Rico por las corrientes aéreas, también llegan a los suelos, al agua, también corren por las venas de los ríos y todo eso, y es lo que vamos a evitar, el depósito de cenizas en nuestro pueblo. Y tenemos que entender claramente de que el problema de la contaminación en un pueblo nos concierne a todos. Empiezan por un pueblo y, como hemos visto, se contamina un pueblo, se contamina otro, ¿hasta cuándo? Tenemos entendido que, sin lugar a duda, el problema de la toxicidad de la ceniza de carbón ocasionado por la generatriz Applied Energy System nos va a afectar a todos. Actualmente tenemos un problema en cuanto a la capacidad del vertedero, hasta dónde el vertedero tiene la capacidad para poder almacenar esa ceniza. Una vez ese vertedero llegue a su límite, próximamente se estarán tirando esas mismas cenizas en un vertedero cerca de usted. El compañero está muy claro en cuanto a por qué debemos de protestar por esta cuestión. ¿Hay algún análisis por el Departamento de Salud hablando sobre los efectos nocivos que puedan tener las cenizas en el pueblo de Peñuela? Sí, claro que sí. Hay un sinnúmero de análisis, no solo el Departamento de Salud. Hay también organizaciones como DISUR que han realizado distintos tipos de análisis y estudios y han demostrado que principalmente la comunidad de Tayabuá Encarnación se ve seriamente afectada con el depósito de esas cenizas tóxicas. Por ende, es una lucha que nos concierne a todos, porque independientemente, en Peñuelas todos nos conocemos, Milton. En Peñuelas todos estamos emparentados y nosotros vamos a seguir luchando por la gente de Tayabuá Encarnación, así también como por la gente del barrio Rusio, por la gente de Macaná, que quedan distantes a ese vertedero, pero que se ven afectados también. Muy bien. El hecho es de que esa contaminación que nos va a producir graves efectos a todo el pueblo de Peñuelas, tenemos que pararla de una vez y por todas. ¿Cómo es posible que el gobierno, sabiendo de que son tóxicas, permita que eso se esté depositando allí? Si fueron malas esas cenizas y provocaron tanto mal en la República Dominicana, ¿por qué entonces se permite aquí en Puerto Rico? Tenemos que ser responsables al gobierno de esta laxitud y esta irresponsabilidad que ha ocasionado que esto continúe, sabiendo a ciencia cierta, tanto por el gobierno y tanto por también por las agencias que administran y se suponen vigilen y protejan los recursos naturales como EPA, permitan eso. ¿Quieres decir alguna otra palabra? Que de hecho, antes de terminar sobre esto, quiero felicitarlo, porque jóvenes como él es lo que necesita Puerto Rico. Gracias. Quiero dar una buena noticia. Es que durante la tarde de hoy, el señor alcalde de Peñuela, honorable Walter Torres Maldonado, estuvo reunido con los manifestantes. Él envió un comunicado a la compañía AES y le dio un plazo hasta mañana, Día de Acción de Gracias, para que ellos respondan, contesten, para que desistan
de depositar la ceniza en Peñuelas, a lo que el próximo jueves de la próxima semana se vea una reunión con el monitor de la policía, el monitor federal de la policía en Puerto Rico, con líderes ambientales, con AES y con líderes también del municipio. Si la compañía AES no hace un cese y desista del depósito de esa ceniza en Peñuelas o no se comunica mañana jueves, Día de Acción de Gracias, el viernes los camiones del municipio van a estar bloqueándole el paso a los camiones de AES y nosotros, el pueblo de Peñuelas, nos vamos a tirar a la calle y también lo vamos a impedir. Así que solicitamos toda cooperación de todos los puertorriqueños. El problema de Peñuelas es el problema de Puerto Rico. Muchas gracias, compañeros, te deseo mucho éxito nuevamente. A nombre del compañero José López Sierra, entren a la página Todos Unidos Descolonizar PR.blogspot para mayor información. Muchas gracias. Con prudencia.